Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su permiso a la mesa directiva, las y los compañeros de esta 17ª legislatura. Coincido con las aportaciones de los compañeros. Considero que los compañeros del norte tendrían que formar parte de esta comisión debido a que ellos están siendo afectados y día a día las y los ciudadanos acuden a ellos para pedirles este apoyo como diputados y como la voz de la ciudadanía. Sin menospreciar, sin ofender y con todo respeto, veo que tiene que ser alguien del norte y no la compañera Elda, que esté dentro de la comisión, porque son los que están más empapados del tema. Y una de las cosas también dentro del análisis que es muy bueno que se conozca, él sabe por qué la importancia que sean los del norte, es por ejemplo el 11.4% del total de los ingresos de Aguacán debía ser ejercidos en obra, cosa que hasta el término del sexenio pasado no se ha estado realizando. ¿Y quién mejor que los del norte para poder estar cerca día a día, para poder supervisar, verificar y platicar con la ciudadanía y poder, ahora sí que, tomar cartas en el asunto y hacer un buen papel dentro de esa comisión? Es cuanto.